campeón de la CONCACAF. Felicidades a toda la gente de Rayados. Y les mandamos un abrazo con mucho cariño a todos los de Tigres, que lamentablemente, bueno, pues no hubo posibilidades para los de Tigres. Ayer, en el Coloso de Acero, como le llaman, la verdad es que se acabó la maldición, por más que hicieron cruces de sal afuera del estadio, por más que hicieron un montón de cosas, nada, nada. Monterrey campeón. ¿Qué tienes que decir, Virginia, al respecto? ¿Qué vas a decir? Creo que no tiene palabras, pero Vir, tenemos que aceptar algo. Monterrey jugó mejor. Hay que reconocerlo. Claro, yo también estaba con tus Tigres. No, definitivamente los Rayados jugaron mucho mejor. La táctica que usó el Tuca Ferretti no fue la adecuada para mí. Si ves que en el partido pasado, en el partido de ida, ves que no funcionó meter a Gignac hasta el segundo tiempo, volvió a trabajar igual. Aquino lo metió al segundo tiempo, a Gignac. A Celarayán, el chino, que para mí es un gran jugador. Entonces yo creo que la táctica no fue la mejor. Sin duda, el segundo tiempo ya con un cuadro diferente, Tigres jugó al tú por tú, tuvo la posesión del balón, no se dieron los goles. El único gol que metió Gignac fue un golazo, definitivamente, ya era el minuto 80. Y que estuvo a punto de meter otro, ¿no? Claro, ya se lo pararon. Eso me gusta que lo digan. Es que Barovero sí es muy bueno. Barovero ayer jugó, hubo una que creí que se había como dislocado el hombro, que no sé cómo alcanzó. Justo la que le saca Gignac en un remate de cabeza que la saca.